Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a esta reflexión diaria de la Palabra de Dios en torno hoy a la fiesta de San Juan Pablo II, gran pontífice de nuestros tiempos. Pero sobre todo, una palabra, continuando con Lucas 12, donde Jesús pareciera que habla muy fuerte y donde establece que ha venido a traer no la paz, sino la guerra. ¿Cuánto desearía que todo estuviera ardiendo? Y nos presenta como situaciones conflictivas entre las relaciones familiares, entre padres contra hijos, hijos contra padres, suegras contra nuera, etc. Pero lo ideal es que cuando se opta por Jesús es que hay situaciones de conflicto. Eso es lo que Jesús nos está tratando de decir. Que cuando la radicalidad de la palabra, de tu opción con Él, la asumimos con entereza, con fuerza, es donde vienen las contradicciones y vienen quizás las divisiones. Es arriesgarse. Y arriesgarse por Jesús involucra todo eso. Como San Juan Pablo II se arriesgó para establecer una realidad diferente en esta humanidad. Y como Cristo nos enseña hoy en su palabra. Que también tengas la fuerza tú para hacerlo como el Señor nos propone. Bendiciones a cada uno de ustedes.